Esa entrada lo que simboliza es un regreso al útero materno. Vamos a poner la luz. Estas paredes lo que simbolizan es una entrada uterina, una entrada hacia el templo de la diosa madre. Fíjate ese detalle, Sergio. ¿Ves esta hilada? ¿Cómo está esta hilada de piedras? Fíjate qué detalle. Está todo colocado. ¿Lo observas? Sí. Esto no es erosión, ni mucho menos. La única erosión que existe aquí es la que podemos ver en el suelo. Estás entrando al útero, entonces, ahora. Sí, sí, esto es un regreso al útero materno, ¿eh? Es lo que simboliza. ¿Puedes filmar esto, por favor? ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos la famosa barrera simbólica que delimita lo sagrado de lo profano. Está todo colocado, Sergio. ¡Qué montaje tan increíble! Este pilar, mirad todo lo que sostiene. Sí, es increíble. Pero mirad, aquí. Y esta es la... Esta es una de las puertas de entrada. Sí, me deseo. Fíjate, todo colocado. Y en esta primera sala, ¿qué podemos observar también aquí a este otro lado de la sala? ¿En dónde? ¿Aquí adentro ahora? En esta primera sala, antes de entrar. Sí, aquí lo que tenemos... Al pasillo, donde ahora mostraremos... Esto es un... ¿Qué encontramos aquí en la entrada? Esto es un ídolo antropozoomorfo, es decir, mitad animal, mitad humano. Y fíjate dónde está ubicado, justo en la entrada, ¿eh? Lo que quiere decir que... ¿Dónde está aquí? Aquí tenemos el ídolo. Tiene... Voy a apreciar un segundo, Eliseo, porque en esta toma, en esta luz, se están viendo los ojos prácticamente. Sí. Se aprecia un rostro en la parte superior. Estos son los ojos. Exacto. Fíjate este rebaje en ángulo de 90 grados, ¿eh? La forma... Y vemos, como dice, que está a la entrada del templo, donde hemos entrado antes, en forma de... Y la forma... Lo que haces al entrar es encontrarte a este ídolo. Precioso. Es que está clarísimo y... A ver, que es imposible que se trate de un derrumbe, fíjate. Que de aquí arriba nos ha desprendido, ¿eh? ¿Y dónde está ubicado y hacia dónde está mirando? Sus ojos están mirando hacia la entrada del templo. Exacto, hacia donde vamos a entrar ahora. Por detrás de este pilar, que está sosteniendo todo lo que hay aquí arriba y lo que no vemos. Sí. Bueno, pues...
Aquí está. Y ahora entraremos al interior del Templo de los Inmortales. Continuaremos. Espectacular. Que nada tiene que ver con... con rocas erosionadas. Algunas rocas muestran un grado de erosión, pero la realidad no es esa. No pican, las arañas muerden. Como dice... nuestro amigo Jordi. Nuestro amigo Jordi. No, pero nuestro amigo Jordi dice que si te muerde una de estas... sí que te pasa algo, ¿eh? Fíjate... si tiene 8 ojos es mala, y si tiene 6, no tanto. Fíjate cómo está todo montado, ¿eh? Bueno, estamos pasando detrás del pilar que hemos visto en la primera sala. Fijaros dónde nos lleva. A una sala que continúa un pasillo por el cual ahora accederemos. Y lo de siempre, que estas estructuras te ponen a prueba. Fíjate la disposición que tiene para crear de alguna forma una tensión psicológica, ¿no? Sí, bueno. Que es de lo que se trata. Aquí se trata de entrar, de morir y de renacer. Ahora, ¿eh? Más adelante sentiremos realmente esa presión. Nosotros estamos ya algo acostumbrados a este lugar. Fíjate qué bloque. Este bloque es espectacular. ¿Estás viendo la magnitud de este bloque, Sergio? Sí, sí. Y aquí tenemos, pues, muchísimos detalles. Fíjate qué detalles tenemos. De todo el montaje, que esto es un montaje, esto es arquitectura, que nada tiene que ver con rocas erosionadas, y nunca nos vamos a cansar de repetirlo hasta que se acepte la realidad. Y la realidad es que esto es arquitectura y no rocas erosionadas, ¿verdad, Sergio? Fíjate qué pedazo bloque. No podríamos estar caminando por aquí ahora mismo. Mira este detalle, Sergio. Un pasaje bien marcado. Sergio, fíjate este detalle aquí. Fíjate qué detalle. ¿Pero por qué, Eliseo? Esto está marcando... fíjate. Esta entrada... fíjate que todo es arquitectura. Sí, está todo perfectamente montado. ¿Cómo se atreven a decir que esto es una casualidad de la naturaleza? Claro, pero esto está montado porque es un paso hacia la otra sala que tenemos ahí delante. Y realmente es un paso... y ese es el paso más comprometido, ¿eh? Más delicado, sí. Este es el paso que más te pone a... porque ahí delante hay un montaje que da miedo. Este es el paso que más te pone a prueba porque... estas losas... como realmente... están rematando... el encaje de estas dos enormes piedras... megalíticas que pues están, mira, formando el pasillo. Tenemos que acceder allí, Sergio. Sí, ¿Lo ves donde enfoco? Y bueno, vamos mostrando el montaje. Este paso es precioso. Cómo está montado. Cuidado, Sergio. Cuidado aquí. Quítate la mochila, Eli. No, paso. Miramos las piedras de ahí, ¿eh? Sí. Fijaros cómo... cómo está todo. Pero que todo tiene una finalidad, que lo que están provocando toda esta arquitectura aparentemente caótica es ponernos a prueba, ¿verdad, Sergio? Déjame un momento la cámara, Eli, no tengo más. Mira. Si las piedras van cayendo por ahí, tenemos agujeros. Rara que haya el lado, ¿sí? Estas piedras totalmente montadas para que formar el paso. Fíjate, todo está colocado. Adelante, con cuidado.
esto todo montado y esta aquí. No, y la que tienes encima de la cabeza, esa es tremenda. Bueno, ya, la cubierta es increíble. Pero fíjate, fíjate estas piedras calzadas aquí. ¿Es el detalle? Para que no se mueva. Increíble. Y esta losa, todo estas piedras para conformar el paso. Ese es el... Para que realmente nunca se derrumbe y no se cierre este paso. Ahora venimos de aquí, del paso, y este paso nos saca Eliseo, explícanos. Bien, pues aquí estamos en un pasillo donde tenemos un altar. Tenemos un altar, tenemos una puerta simbólica y ese pasillo nos va a conducir a la galería más grande de este templo. Por lo tanto, debe ser una sala importante, ¿no?, cuando hay un altar. Sí, sí, efectivamente. Fíjate el detalle este. Fíjate este detalle, cómo están otra vez todas las piedras colocadas. La misma arquitectura, ¿no? Quieres decir, los mismos detalles. Efectivamente, ¿ves? Y estos son los elementos que te ponen a prueba psicológica, porque aquí parece que todo se va a derrumbar. ¿Lo ves? Tenemos la espada de Damocles sobre nuestra cabeza. Si no saben cómo hicieron las pirámides, esto ya... Bien, pues esto es un paso simbólico, una puerta simbólica. Y aquí sí que podemos apreciar procesos erosivos de verdad. Fíjate aquí cómo se está exfoliando la roca. Y eso sí que es... erosión de verdad, pero es la única erosión que tenemos, lo que vemos aquí en el suelo, no hay más. El dintel es impresionante. Sí. Mira el detalle, la junta no presenta ningún espacio ni el más mínimo resquicio. ¿Estás observando? Y eso que no es una línea recta, con la dificultad que ello conlleva. ¿Lo ves? Está sellado. Ríete de los muros incas, ¿no? Fíjate qué pedazo, pared divisoria. Sí, bueno, ahora estamos en el otro lado del pasillo. Creada de una sola pieza, ¿Sergio? Sí. O sea, estamos hablando... Bueno, es la pared donde hemos estado mostrando las juntas. Estamos hablando de una pared monolítica de 10 metros de larga. Y esta es la que conforma el pasillo por el cual hemos venido hasta aquí. Fíjate, aquí he colapsado. ¿Lo ves? Fíjate la diferencia cuando una roca quiebra, fíjate la rotura, que es una rotura errática, una rotura que presenta ángulos accidentados, que nada tiene que ver con estas otras rocas, ¿lo ves? Fíjate otra pedazo mole, estamos hablando de megalitos que pueden superar tranquilamente las 1000 toneladas, Sergio. El altar que hemos visto antes, fíjate la disposición que tiene. Sí, justo la salida del paso, ¿eh? Bueno, ¿y aquí? Pues aquí tenemos otra enorme galería
donde tenemos arte prehistórico. Tenemos pinturas. Sí. Pinturas muy, muy abstractas, pero se trata de pinturas. Un arte incomprendido, entonces. Así es. Fíjate qué montaje. Tiene forma zoomorfa, ¿eh? Esto sería la cabeza orientada a la derecha, Sergio, ¿lo ves? Sí, este bloque. Por aquí con mucho cuidado, ¿eh? Ahora. Estamos viendo aquí, Eliseo. En un principio puede tratarse de arte prehistórico, de pinturas, ¿eh? Fíjate que utilizan el famoso ocre. Y fíjate que el mayor número de motivos se concentra en esta piedra de color blanco. Es curioso, ¿eh? Porque esta piedra que parece también un dintel, prácticamente. Mira el encaje de la piedra, Eliseo. Sí, sí, este es el encaje de la puerta. Sí. Fíjate que no tiene ni una fisura. Es perfecto. Mira el detalle este, ni una fisura. Por eso me refiero, que es como lo que hemos explicado antes. Y fíjate la altura que tiene la pared. Mira aquí en el... Ahí hace un ángulo. Sí. Y el encaje es perfecto también. ¡Guau! Mira, la luz está de chumbre. Vemos el final de esta sala, de esta bóveda. Fíjate esta, Sergio. Esta. ¿Cómo está soportando esta? Y ya está. Es espectacular. ¿Viste lo que me has dicho? Este bloque de aquí abajo. Sí. Tiene forma. Soportando. Esta es enorme piedra. Megalítica. Y mira, sigue arriba, mira lo que hay. Más la otra. ¿Has visto lo que hay arriba? Más todo esto. Que es la cúpula que he dicho que está conformando. Mira ahí arriba lo que hay. Y abajo hay una cavidad, hay otra sala pequeñita. Debajo de todo este montaje. Fíjate, esto es precioso, ¿eh? Esto que estamos viendo. Fíjate, Sergio. Mira este detalle. En realidad es como un venir. ¿Ves este detalle? Sí, sí, como encaja ahí, está aguantando perfectamente. Mira. Y mira ahí abajo. Y debajo. Nos encontramos con estas salas. Ahora entraremos ahí, si queréis. Y otra vez las estructuras que te ponen a prueba. No lo toques, por favor.
se pueda caer en cualquier momento. Pues así. El megalito que hemos mostrado antes, alargado, que está calzando los dos super megalitos superiores, como también está calzado con esta otra roca en la base, en su base. Por lo tanto, aquí no hay, si no, esto no podría sostenerse así junto con este. Y ahora, mira, allí parece un perfil de una cara ahí dentro. Que no hay ninguna marca de cincel, ¿lo ves, Sergio? Ni una marca. Igual que en esto. Fíjate el corte que tiene, ¿lo ves el corte? Sí, sí. Por lo tanto, no hablamos de obras creadas por herramientas mecánicas y personas trabajando aquí... A lo animal. Sí, de manera convencional, como... De manera bruta. Como hacemos en la actualidad. Mira, esto es como una cara. No, y ahí dentro sí que hay como un rostro que mira hacia allí, ¿ves el perfil de esta alhaja? Sí. Mira el interior de la sala, con la cual podemos adentrarnos hacia aquí y volver a salir más adelante. Ahora hay una salida por aquí y volveremos a salir. Saldremos al exterior, a la parte superior. Fíjate la altitud que tiene, Sergio, mira. Enchufa aquí. ¿Puedes? ¿Lo ves? Sí. Bueno, por ahí parece que puede haber otra cámara. Otro pasillo. Esto. Eli, alumbra aquí, por favor. Mira este detalle. Sí, sí. Si quito esa piedra... No quiero saber lo que puede llegar a pasar aquí. Solo por esa piedra. Ahí ha colapsado la estructura, ¿la ves? Sí, pero ahí... Es otra entrada. Y fíjate cómo ha colapsado. Es precioso, ¿eh? No hay ganas de entrar, pero ya. Un poco alto y precario, pero... Esta es la subida. Esa es la subida. Eso es otro nivel. Pero está a punto de ceder. Mira, mira aquí la... Lo que tenemos encima de nuestras cabezas. La piedra pico. Esperando atravesar nuestro cerebro. Ya ves, ¿qué es eso? Por lo tanto, si tenéis malas intenciones en este lugar, es posible que nunca salgáis de aquí. Todo esto así.
No, no, esto es lo que es. Fíjate, fíjate toda la hilada. Y esto, mira, ¿sabes? Fíjate, fíjate. Sí, ¿sabes para qué es? Para contener, como tenemos allí la salida, es para contener todo esto que no se tapone, que no se mueva. ¿Y esto qué es, Sergio? Un insecto palo. ¿Esto pica? Que si me sube para la piel. ¿Dónde va? Le vamos a dejar que vuelva a su casa. Sí, claro, vamos a devolverlo. Qué guapo, nunca había visto uno de estos así. Yo tampoco. Y es difícil verlo, ¿eh? Sí, tío. ¿Cómo que ha venido a mí? Esto aquí pues ahora. Mira. ¿Dónde lo hemos sacado? Qué curioso.